Albany, pues aquí tienes este público tan cariñoso. Que se oigan los aplausos, no me van a dejar mentir. Impactas con tu belleza. Yo le quiero preguntar brevemente, se hizo una confusión con lo del título de Miss Mundo el año pasado. Se dijo, en México al menos eso supimos, que había sido descalificada la ganadora porque habían salido unas fotos impublicables y que tú habías rechazado el honor de ser Miss Mundo. ¿Qué hay de cierto en eso? Antes que nada, bueno, yo pienso que podría quejarme de muchas cosas, pero nunca de cada uno de los bellísimos aplausos que todos ustedes siempre me han dado. Gracias por eso. Es verdad, no siempre se pueden decir cosas buenas, no todo es color de rosas, pero ha habido una confusión realmente. Miss Austria aún sigue siendo Miss Mundo y yo sigo siendo una Miss muy querida, no solamente por el público de Venezuela, sino también por el público del mundo entero. Eso. Eso me llena de gratitud y realmente me hace sentir una Miss Mundo de verdad, por el gran cariño y la gran amistad que todos me han profesado. Muchísimas gracias. Yo quiero agradecer a todas y cada una de las personas que de una u otra forma han ayudado a que yo consiga todos estos triunfos. El triunfo no me lo debo a mí sola, se lo debo a la organización Miss Venezuela, a mi excelente diseñadora Marieta Toro, se lo debo a mis padres, se lo debo a muchas amistades, a Josefina Torres, a tanta y tanta gente que en este momento no me alcanza el tiempo para decirlo. Pero yo aquí quiero repetir nuevamente las mismas palabras que al comienzo dije. Y es que realmente ha sido un gran placer y un inmenso orgullo haberlos representado en el mundo. Muchas gracias. Solamente el aplauso rubrica la emoción de Albany, que así fue recibida en México también el año pasado. Me alegro de verte otra vez, que Dios te bendiga y dejo los micrófonos con Gil.